Good evening. Good evening. Good evening. Welcome back. Thanks. Good evening. Ya vamos a comenzar, solo vamos a esperar a que vengan un par más de sus compañeros, ¿ok? Okay, so how are you guys? Hi, teacher. Good evening. Good evening. How are you? I am fine. You? Doing great. I'm doing great. Okay. Let me activate my camera. Let's see. Antoine, no me veo. Uy. Oh. Wait, oops. I forgot my camera. Okay. Okay. So, how are you? Lorena. I'm fine. Fine. That's great. Opening a blank document here. One second, please. Había una chica que decía ahí, Flor. Sorry, guys. Pequeño accidente laboral. Digo, estos niños, estoy de niñero como siempre. Okay. So, let's start. Vamos a comenzar la clase, chicos. ¿Cuál fue el último tema que vimos ayer? Teacher.
Los pronombres posesivos. Okay. For example. Our teacher's name. Our teacher's name. Yeah. Okay. Okay. Our teacher's name is. Okay. Very good. ¿Qué más podría decir? ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? Gears, dolls. Gears, dolls. Estaría diciendo. Como los juguetes de las niñas o los juguetes de las niñas. Oh, the girls. The girls, dolls. Girls, toys. The girls, toys. Dolls. Oh, las muñecas. Okay. The girls, dolls. Okay. Good. Vamos a hacer un juego rápido para entrar en contexto en cuanto a la gramática. ¿Qué les parece si ocupamos el chat de Zoom? Vamos a abrir el chat todos. Quisiera. Okay, there we go. We're 12 so far. 6, 9, 12. Okay. Somos 12 hasta ahorita, okay? Ready, okay. Give me your examples. Give me your examples. Type your examples on the chat, on the Zoom chat. Type your examples. Mavis said, she said the girls, okay, dolls. Okay, the girls' dolls. Como veíamos ayer, está aplicando Mavis que, ¿cómo se llama eso? Agregar un apóstrofe S. ¿Vieron los videos que les envié? No. Pero sí lo entendiste, Mavis, súper bien. The girls, agrego el apóstrofe S y le estoy dando ¿qué? ¿Al nombre? José, José, ¿qué le estoy dando el nombre? Posesión, sería. Possession, right. Possession. Ese es un possessive noun, un nombre posesivo. ¿Y qué estaría diciendo, Lorena? The girls' dolls. Las muñecas de las niñas. De las niñas. Very good. Okay. His pencil. Eric, his pencil. Sus lápiz. Su? Lápiz. ¿De quién? De él. De él. Perfect. Okay. My children's games. Dice José Ángel Pereira. ¿Qué estaría diciendo, Yancy? My children's games. Ahí está en el chat de Zoom. ¿Los juguetes de mis niños? No son juguetes. My children's... juegos. Ajá. Los juegos de mis niños. Muy bien, Michelle. Very good. Otra vez, Yancy. Brian's Supermarket. Hola, escuché mi nombre, pero tengo problemas porque no escucho bien. Entonces estoy tratando de solucionar, pero escuché mi nombre y ahorita cuando solucione me pongo al día con lo que están estudiando. Ok, ok. Okay. Liz, Brian's Supermarket. Nope. Okay. Marvin, Brian's Supermarket. El supermercado de Brian. Perfect. It's okay. Está bien. Liz, her dress. Su vestido. Okay. Good. The Juan's computer is black. ¿Quién me corrige esa oración? Vamos a empezar a poner en práctica algo. Ustedes mismos serán jueces de sus compañeros.
ojo, no existen los errores, existen las áreas de oportunidad, ¿ok? Jamás te voy a decir yo, no hombre, ¿qué estás haciendo? No hombre, ¿qué es eso? No te voy a hacer, no, ¿ok? Soy muy expresivo con mi cara, sí, pero a veces me hago así. En lugar de hacer, no, jamás, ¿ok? Entonces, igual manera, aplícalo tú con tus compañeros. Mejor haz esto, mira. Cuando te interese, cuando penses, híjole, la regó. ¿Ok? Y si la sigue regando. Te vuelve más expresivo, ¿eh? ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué tenemos que corregir en la oración de Gilberto? The Juan's computer is black. The Juan's computer is black. Ophelia? Anybody? Somebody? Come on, guys. El de ella va de... Se entiende que es de él, me imagino. O sea, no se debería de poner de. Excelente, no se debe de poner de. ¿Por qué? Porque ya hay el apóstrofe con la S es como de posesión, o sea, ya se sabe. No. O es como un... Pensemos. Ajá, sí, sí, sí. Vas agarrando la idea, Lorena. Ya identificas el problema ahora, pero ¿por qué el artículo the no se aplica? Una pista. Es igual que en el español. Y lo usas todos los días. Porque comienza con un nombre propio. ¡Perfecto! Vanessa, very good. Good, ok. Sí, no decís el Juan. El Brian. La Patricia. ¿Cómo era? ¿Quién es la novia del Brian acá en El Salvador? La Kimberly. La Kimberly, bien se la pueden ver, la de la colonia. Ajá, no se dice el Juan, la Kimberly. Es inapropiado. Lo mismo con los artículos, no se aplican con nombres propios, les decía. Very good. So, quitamos el the, tendría que decir Juan's computer is black. Y vamos a empezar a practicar esto. Mira qué chido. Después de darle propiedad a un nombre, agregando un objeto después del apóstrofe, agrega el verbo to be y agregas otro adjetivo. ¿Qué es lo que ha hecho Gilberto? Y lo felicito por eso. Juan's computer, y digo un atributo de la computadora, is black. Ok. Anna's garden. Vamos a ir practicando todos. Anna's garden. What else can I say about Anna's garden? ¿Qué más puedo decir acerca del jardín de Anna? Anna's beautiful garden. Anna's, hasta lo puedo calificar antes de decir el nombre del garden, pero aún así, excelente Rafa, le puedo agregar el verbo to be después y decir algo. ¿Ok? Está o es. ¿Ok? Anna's beautiful garden. ¿Qué verbo to be seguiría? Come on, guys. Come on, come on. Is. 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 It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. No. It's beautiful. Sí, ya saben inglés, hombre. Ya ven. Rafael. Anas. Pero... Sí. Ofelia. No, ¿quién está hablando? Ok, Vanessa. Algunos compañeros dicen que no pueden ingresar. Ok, ahorita. Muchas gracias. Gracias, chicos. Ayúdenme con eso porque no estoy pendiente de WhatsApp cuando estoy aquí. Salvo que me escriba la bicha. ¿Y de dónde? Espérense. Ahorita. Okay, ahí está. Very good. Lo mismo es el dolor de la espalda, díganle Patricia. Vamos a ver. Ahí está. Okay, good. So, Anna's garden is beautiful. Anna's garden is beautiful. Big. 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 Hey. Small. Good. You see, you ugly. Can do it. Ugly. Ugly. Good. Ugly. Very good. Okay. Let's move on. My earphones. Are black. It's new. You can... Are. No se ve el color. Se ve blanco. Ajá. Pink. Excelente. Ajá. Are pink.
Ok, my earphones are pink. ¿Qué más puedo decir de los earphones? Oh. A ver, ¿cómo se dice largo en inglés? No largo de... Largo, ¿verdad? No, de... Large. Ah, large. So, my earphones are... Large. What's the opposite? Large, we have? Short. The small, short. Mavis, short. Short. Are you good? No. Extendemos la S, extendemos la S. Short. Short. Y puedes empezar haciéndole short. Short. Are you good? Okay, good. Lemons, acidity. Wow. Okay, lemons, acidity. Limones ácidos. La acidez de los limones. Y quiero hacer un paréntesis porque la señorita aquí nos ha hecho ver algo. Ayer les decía que si la palabra de por sí ya termina en S como Caracas, pero Caracas no es plural. Okay. Si pluralizo el nombre, como en ese ejemplo de Mavis, lemons, oranges, y quiero darle propiedad de igual manera, solo pongo el apóstrofe después de la S, como lo veíamos ayer. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, más adelante veremos un ejemplo que le voy a poner ahorita, lo voy a poner en mayúsculas. Ok, el primer ejemplo sería turn off the room's lights. Ok. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entonces entre esos dos ejemplos? Se pronuncia igual. Turn off the room's lights. Turn off the room's lights. Si vieron los videos que les envié ayer, ya tienen la respuesta. Un cuarto y muchos cuartos. Ah, ok. Las luces de un cuarto, Gilberto. Excelente. ¿Y las luces? De los cuartos. De todos los cuartos. Very good. ¿Sí se entendió? El primero es singular y el segundo es plural. Perfect. Good job. Ok. So, lemons acidity. Lemons acidity. Ok, les voy a ayudar. Lemons acidity. Yo voy a estar escribiendo en mayúsculas, ¿eh? Aunque sabían que en un chat no se puede escribir en mayúsculas porque está diciendo que está gritando. Ok. Removes rust. Lemons acidity removes rust. La acidez del limón remueve el óxido. Sí, por eso Marvin, se llama Rusty, el de Cars. Nosotros le decimos mate en español, en inglés es Rusty, y se quedó Marvin. Le vi la cara de pensando en mate. Ok, very good. Let's move on. Maria's City. Huh. Más vocabulario para ustedes. How do you say sucio in English? Dirty. Okay. Y la pronunciación apropiada es dirty. No es fácil, ¿eh? Dirty. Para practicar, topa los dientes, no los abras y decir dirty. No está moviendo mis labios, solo estoy jugando con mi lengua. Dirty. José. Dirty. Ok, dirty. No es do, es dirty. Ahora, ¿querías hacerlo más fácil? Vamos a ocupar también filthy. Let me double check that word. Ok, filthy. Oye, filthy.
Cuando algo está extremadamente sucio, está filthy. Como mi casa, ahorita que terminé la última clase, a las 5 vine a la casa y... This place is filthy. This place is filthy. Dije, me puse a barrer y a lavar todo porque, bueno, no soporto la suciedad. Ok, filthy. Repeat, filthy. Filthy. Bien, vamos avanzando. Cuando tengo una TH junta, cuando tengo una TH, les decía al principio, suena a Z. A veces vas a soplar, a veces no. Como en el artículo the, the. Y en este caso, si más, ante todo, si va al final la TH, como en teeth, teeth. Espero que lo hagas. Cuando te toque aplicar ya la otra semana, vas a empezar a aplicar esas palabras. No, espero que no me digas, I brush my teeth. Cuidado con esa palabra, ¿ok? I brush my teeth. Es bien común que ustedes digan teeth, teeth, y eso es tetillas. Teeth. Ok. Les va a pasar, chicos, pero hay que corregirlo de antemano. Ok, so, soplo un poquito a veces, cuando va al final la TH. Filthy, filthy. Ok. So, María's city is filthy. Filthy. It's filthy. Ahora, filthy es el extremo. Es en extremo sucio. Filthy. Very good. Es en extremo sucio. Y leenlo para que vean el significado. Que se pega al español. Este lugar está cochino. Está puerco aquí. Ok. Así. Ok. The computers, oh, whoa, 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 ok. José Ángel Pereira, intentamos corregir, pero textualmente, José, sería the computer of Juan is black. Era corrigiendo la anterior, la que ya había explicado. Ajá, pero ahí quitaríamos el de el artículo. Sí se lo puedo agregar a un objeto, perfecto. The computers... Juan, pero no, Juan no le pertenece a la computadora. Me llega. Hay que corregir eso. La computadora de Juan es blanca. Estoy diciendo textualmente, pero así sería. The computer of Juan is black. Y eso es textual del español al inglés, que es lo que tratamos de evitar. Entonces diría, Juan's computer is black. ¿Creo? Juan's computer is black. Ahí estás. Porque ¿de quién es la computadora? De Juan. Ok. Si dijese yo que el CPU, la pantalla de mi computadora está rota. My computer's screen is broken. Mira, ¿de quién es la pantalla? Mía. ¿De mí? Computadora. Que mi computadora. De mi computadora. Ahí apliqué todo lo que hemos visto, a excepción de broken, que es el pasado participio de break, de romper. Romper, rompí, rompido. Ah, corríjame, pues. Roto. Roto. Okay, no debe ser escribido también cuando lleguemos ahí, ok. Ok. Screen is broken. La pantalla de mi computadora. Ojo, ¿eh? Ok. Y María City Speak. Ok. Good guys. A ver, ¿se entendió? Me llegaron esos ejemplos porque aplicamos el nombre posesivo con el apóstrofe, el verbo to be y un adjetivo. Good. So, ahora continúo yo. Yo ya no quiero hablar, así es de que voy a ir uno por uno de ustedes y me van a decir una palabra. Vamos a hablar de adjetivos ahora. Vamos a empezar hablando de adjetivos. Y para adquirir vocabulario, necesito que cada uno piense y me dé un adjetivo. Tenés solo dos oportunidades. Si lo que me estás dando no es un adjetivo, yo solo te voy a decir... Mm-mm. O te voy a decir... Esperen, me voy a arreglar el pito. Y no me sale. Ahí está. Ok, let's do it. Ok. Vamos a empezar con José, que lo tengo a mi izquierda. Un adjetivo.
en español. ¿En español? Sí, la idea es que yo les traduzca a ustedes algo que no comprenden o no conocen. Enorme. Oh, good. Huge. Oh, tengo caps encendidos. Lo voy a escribir de nuevo. Huge. 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 It's huge. There's another way. Hay otra forma de hacerlo también, pero no es muy ocupado. Así es con solo decir enormous. Enormous. No es muy, it's enormous. It's huge. Okay, very good. Lorena. Amable. Okay, amable. Excellent, I like that. You say kind. O también puedes decir polite. Kind, polite. Eric? Raro. Raro, ok. Raro. Mira, depende del contexto. Ok, pero se ocupa mucho. No para personas, se ocupa. Lo voy a poner así. Y se lo voy a poner en español. Rare. Para cosas. 1950, José, no sé si me equivoco. ¿Y por qué yo, dice José? Pues porque tenemos casi la misma edad, José. ¿Ok? Hay un grupo que se llamaba Rare Earths. Tierras raras. Me gustaba esa música. Ok, rare. Y lo común para personas. Ok. Weird. Weird. Extiendo la I, hay una E y una I juntas, ok? And you say, weird. Ok, you are weird. ¿Oí? You are weird. Sos raro, le dicen, bueno, ok. Yeah, you're weird. Pero no puedes decir, you are rare. Sí se puede, pero en otro contexto. Si yo te digo, Eric, you are rare. Quiere decir, es un halago. Quiere decir que son algo raro. Sos algo raro, una cosa rara, una persona rara de encontrar. You are rare. Eso es algo bueno. Ok. Ana Michelle. Áspero. My brain. Wait. O suave. No, no es lo mismo. Estás diciendo antónimos. Sí, o raro o suave. Cualquiera de los dos. No, dice áspero o suave. I got it. Solo que rock. Ok, rock. Rock es áspero. Y soft es suave. Me la pusiste difícil. Rock, ok. Les doy una palabra que está compuesta por rock. Rock. Mat. Probablemente tengan una en la entrada de su casa. Una rock mat. Que es donde te limpias los pies cuando entras a una casa. Alfombra. Alfombra, gracias. Ok, Mavis. Como goloso, no sé. Ok. ¿Está viendo la familia peluche mientras estás en la clase? No. No, ok. Goloso. Estoy pensando en los siete enanos. Espérame. Los siete enanitos. Blancanieves, los siete enanos. We had Ugly, Dummy, Phil. No, me voy. Ahorita. Glotón. ¿La palabra es goloso o glotón? No. Sí es... Goloso. Greedy. Bien. Greedy. Y dale con las mayúsculas. Ok. Greedy. 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 Ok. Good. Ya van dos golpes para el teacher. El primero fue casi un golpe. Este sí fue golpe bajo. Ouch. Marvin. Marvin.
Harvey. Cansado. ¿Cansado? That's easy. ¿Qué tan cansado, Marvin? Mucho. Mucho, ok. Muy cansado. Ok. A veces le voy a decir, keep an eye on this. Keep an eye on this. Con eso le estoy diciendo, ojo. O como diría Denzel Washington, lo vi en un discurso que dijo y se me quedó grabado. Mind this. Keep an eye on this. Quiere decir, volarle ojo a esto. O mantener un ojo en eso textualmente. Mind this es ponerle pluma. Piensa en esto. Que te importe esto. O sea, mantenerlo siempre en tu mente. Mind this. Ok, mind this. So you have tired. I'm tired. Ok. I'm burned. Ok, I'm burned. Estoy quemado. Ok, I'm exhausted. Did I write it right? Yeah. Exhausted. Textual como se escucha. Exhausto. Very good. A veces puedes escuchar y ocupando el verbo to be. I'm done. Ok. Huelenle pluma, que ya me encendí. I'm fed up. Estar fed up es cuando estás bien cansado, pero hostigado. O sea, nadie te puede ni tocar ni hablar. Está puro vidrio de lo cansado que estás. Cansado. I think I'm burning, I'm exhausted. Como harto, teacher. Harto. Como que está harto. Harto. Aparte de cansado, harto. Ok, I'm fed up. Turn, burn. Yeah, that's it. Good job, Marvin. Ok, Vanessa. Háganme un favor antes de que continuemos. ¿Pueden agregar todo su nombre, por favor, a la sesión? Por fin. Very good. Hay un 24 escrito. Bienvenida, Karen. Lo lograste. You made it. Ok, ya llego, Patricia. Sí, Patricia, ¿tiene una pregunta? No, por el momento no. Solo es disculpa a mi hermana que ha tenido un contratiempo, anda trayendo a la hija en un lugar que no es muy, muy, muy sanito. Entonces, espera venir antes de la clase. Por el momento, le fue de las manos la situación. Tranquila. Ok, chicos, les digo algo. Eso es como en la universidad. El problema es que, como les explicaba ayer, ¿no? El problema es que aquí sí te cuenta la asistencia, no de mi parte. A mí me puede decir, teacher, yo no voy a llegar, tengo pereza, o mire, tengo esto, como este caso que es muy urgente, o como el caso de Karen que venía tarde del trabajo. Yo entiendo, pero también consideren y vayan tomando notas si es posible. Este día vine tarde 20 minutos a la clase, pues hombre, que habrá que tener más cuidado. Así es. Sí, sí. Okay. Solo era una pausa. Sí, porque al final tiene que sumarles, acuérdense, eso es bien importante. Sí. Ok, Carla, let's go. Estamos con adjetivos, los que acaban de unirse. Es interesante esto, ¿no? Amargo. Amargo. ¿Alguien se la sabe? No. Vanilla Sky, 2007. ¿Cómo es? Bittersweet Symphony. Otra. Yo me acordé de Vanilla Sky con Tom Cruise y Penélope Cruz. Cameron Díaz, mi película favorita, una de mis. Está Bitter. Ok. Think I'm right. Ok. Bitter. ¿Qué onda? Yeah, amargo. Exactamente eso es amargo. Bittersweet, ¿qué sería entonces? Quiero que relacionen. Bitter. Amargo. Son amargado. Agridulce. Ahí agridulce. Está. Very good. ¿Quién lo dijo? Edwin. Good. Agridulce. Melodía agridulce, Bittersweet Symphony. Very good. Sin embargo. Soy maduro. Voy. Maduro, frutas.
Voy ahorita. Estoy buscando algo, perdón. Ahorita le respondo. Ahí está. Siempre se me olvida el letreo de esto y por eso lo busqué. A ver, sour. 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 Agrio. Agrio. Ahí lo dicen en Vanilla Sky. The sweet and the sour. En la vida. The sweet and the sour. Lo dulce y lo agrio. Edwin, hoy sí. How do you say? Maduro. Maduro. Relacionado a fruta. Of course. Sí, porque grown up. Ajá. Ok, eso siempre se me olvida. Maduro. You say ripe. En cuanto a fruta se dice ripe. 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 Ok, iba con Carla, sigo con Rafa. Transparente. Transparente. Pero no de transparencia de los políticos, sino de un objeto. Ahí está, transparent. Fíjate que es lo mismo. Porque la otra no existe. Mentira. Una persona puede ser transparente. Yes, you can be, she is transparent. You are transparent. Vamos poniendo en contexto eso, ¿ok? Ok. I'm transparent. Ok. Más honest. Ok. Ada Patricia. Inmenso. Inmenso. No cierra mucho, Carlos. It has to do with huge. No, mi amor, ahorita no, espera. Sí se puede decir inmenso. ¿Quién tiene encendida la cámara? El micrófono, perdón. Sí se puede decir inmenso, pero tiene que ver con huge también. Ya. Yeah. Es lo mismo. Immense, huge, como lo decíamos antes. En este caso van a encontrar immense como inmenso, inmensa. ¿Ok? Ofelia. Ok, un adjetivo. Enojado. Enojado, ok, angry. Upset. Chicos, enterremos todo el cat y parece que un vehículo lo encuentre. Okay. No. Okay, hay diferentes maneras de decir eso, ¿no? Angry, upset, mad. Estaba buscando pissed off, pero no me acuerdo cómo se escribe. Y pissed off sí ya es una mala palabra, en cierta manera. Cuando ya estás en extremo. Oh. Irate. I'm irate. I'm mad. I'm upset. I'm angry. I'm out of control. Estoy fuera de control. Con todo eso ya estás diciendo que estás muy enojado, ¿ok? Todo dependerá de qué tan enojado estés. Good. ¿Ok? Karen. Buenas noches. Estresado o estresada. Stressed. Stressed. Hay una manera de decirlo. Ajá, sí, es una manera común de decirlo de los americanos. I'm on my nerves. I'm on my nerves. Estoy en mis nervios, es decir, a punto de que de estallar. De estallar. Cuando estás muy estresado, ¿ok? Nesser, Iván. Trabajador. Sí,
hard worker. Ahora, quiero que denoten algo. Cuando yo califico a una persona, y en este ejemplo quiero decir que él es un hombre trabajador, ¿ok? Puedo decir, he is, ¿ok? Voy a escribir, he is a hard worker. ¿Ok? También puedo decir, he is a hard working man. Pero tengo que terminar con men. A hard working man, a hard working woman. Good, very good. Hay otra manera de decir esto en extremo, Iván, como cuando yo trabajaba de lunes a domingo, de 6 a.m. a 11 de la noche, ¿se imaginan esa rutina? Lunes a domingo. Y no sentía, y rebajé un montón porque en lugar de caminar, en lugar de tomar el bus o lo que sea, caminaba lo más que podía. No me daba cuenta. So, me volví un workaholic. Workaholic. ¿Qué será eso? ¿Mm? Adicto al trabajo. Adicto al trabajo. Like alcoholic, workaholic. Okay, good. Gilberto. Hola, saludable. Oh, good. Healthy, alguien me dijo algo positivo, súper bien. Healthy. Alguien que está bien formado, you say fit. He's fit. Ya me refiero a su físico, his fit. Healthy, healthy, saludable. Okay, Liz. Irrespetuoso. Oui. Unrespectful. Unrespectful. Why you gotta be so rude? Rude. Rudo. Malcriado. Unrespectful, irrespetuoso estrictamente. Yancy. Chistoso. Funny. You're so funny. Mm-hmm. Funny. Chicas, si les ocurre, bueno, apliquemos ya, digamos que hablas inglés completamente y llega un gringo y te lo presentan y de primas a primera te da un beso así en el cachete. Ok. Hay una frase. So friendly. Ok. Así como, you're so friendly. Qué amigable, ¿verdad? Uh-huh. Es una manera de sarcasmo, ok. So friendly. Ok. Funny. O sea, se me vino a la mente eso. Funny. Ok. And cerramos con Blanca. ¿Pantalla? Va su primera oportunidad. Necesito una más. ¿Pantallas? ¿Qué es pantalla? Como un proyector, no sé, una pantalla. Ah, o sea, eso es un... Pantalla gigante. Es un objeto, es un... Nombre. Es un nombre. Ah, okay. Un nombre común. Ajá, que es un adjetivo. Quiero que piense, Blanca, ¿cómo calificaría esa pantalla? Como un televisor, TV. Eso sigue siendo un nombre. No sé. Ajá, cuadrado. Like Bob Sponge, square. Pants. Squared. Ese sería el adjetivo. Squared. Bob Sponge square pants. Ok. Good. Wow. Y todos estos son adjetivos. Whew. Bastante trabajo, ¿eh? So, remember. Adjectives qualify nouns. Los adjetivos califican a los nombres. Ese es el punto de este ejercicio.
Chao. Ustedes tienen que hacer esto parte de su día a día de momento, buscar adjetivos que puedan ocupar para hacer la dieta que les enseñaba y también pues practicar con la plataforma. Un paréntesis, antes de entrar revisé sus notas en la plataforma, veo que varios de ustedes tienen un 40, un 20, no han completado todos los ejercicios de la primera unidad que estamos cerrando el día de hoy. Ok, porfa, métanse a la plataforma para no estarlos presionando a último momento, en la última semana y rogándoles que hagan todos los ejercicios. Ok, les voy a enviar este cuadrito al chat para que ustedes lo puedan imprimir y puedan poner aquí a la par el significado de cada cosa si gustan. A ver, quiero que inspeccionen, lo voy a hacer más grande aunque no se miren todos. Quiero que inspeccionen este cuadrito por un segundo. Oh, ok, good. ¿No se puede hacer más grande esto? Sí, no. Ok, quiero que inspeccionen este cuadrito rapidín y me digan el primer adjetivo que no reconocen. Uno, annoying. Energy. Oh, good. Annoying. 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 ¿Oí? Son dos y la Y se lee muchas veces como I. Annoying. Annoying. Okay. An annoying person. Annoying person. Molesto. Rowdy. ¿Oíste? Molesto, ¿eh? Pero alguien que no te deja de molestar o habla demasiado o es muy meque. Annoying. Ok. Decían. Cloud. Awful. Cloudy, cloudy. Oh, nublado. Clumsy. Acá, clumsy. Clumsy. Tonto. Clumsy. Así como. Pero tonto en un buen sentido. Eso, clumsy. Cosy. ¿Cómo? Es muy grande. Again, come again. Clumsy. Creepy. Creepy. Así como. Ay. Alguien que da miedo. Creepy. That's creepy. De hecho. Charming. Creepy se podría mencionar como mórbido. Muy mórbido. O sea, qué pensamiento más creepy el que tenés. Mórbido. Ok, ajá. Amuse. Amuse. ¿Estaba amuse arriba? Arriba, sí. Amused. Asombroso. O asombrado. Asombrado. Amused. Is amused. He is amused. Está asombrado. Ok. Bewildering. O bewildered. Algo así, no sé. Oh, bewildered. 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 Ok. Ahí sí. Ese sí, ya no me lo puedo. Espérense, lo voy a buscar rápido, ok. Bewildered, desconcertado o desconcertada. Ok. Desconcertado, desconcertada. Awful. Awful es una persona de carácter feo. O sea, feo. Awful quiere decir feo, pero para calificar el carácter de una persona o una situación. Charming. Charming. ¿Se acuerdan de Shrek? El príncipe. Encantador. Encantador. That's right. Charming. Mm-hmm. Breakable. Breakable. Quebrantable. Mm-hmm. Bien, se lo voy a enviar para que ustedes lo revisen. Y vamos a jugar a algo ahorita. Necesito dividirlos en grupo y vamos a calificarnos a nosotros mismos y poder hablar de lo que nosotros somos, ¿ok? For example, I'm adorable. Yo soy adorable. ¿De dónde? Ok. Ok. I'm cautious. I'm cautious. Hola. Prudente. Uh-huh. Perdón, ser imprudente. Una consultita acerca de la plataforma que mencionaba que debemos estar al día con la unidad 1.
Uh-huh. Es una tarea por día. Por video, prácticamente sí. Se les está pidiendo que realicen una un ejercicio. Ahorita se lo voy a enseñar, chicos. De hecho, déjenme les envío este cuadro. Uy, se fue todo. Quiero ver. Se fue todo el listado así. No lo pude copiar en formato, pero le puedo enviar la imagen también. Don't worry. No panication, no frustration. Wait a minute. Okay, acerca de la plataforma. About the platform, let me go here. Bien, si pueden ver. Good. Sí. Sí, acerca de la plataforma, la sección 1 es la que tendríamos que terminar todo ya este día. No está difícil porque son ejercicios de selección múltiple. So, subimos el primer video, ya vimos affirmative and negative con el verbo to be. Vamos a hacer un ejemplo de cada ejercicio, ¿ok? Michelle, ¿qué sería? Is a floor manager. Verbo to be y artículo. Ok. Eso fue el primer video. Segundo video. Questions and short answers. Let's see. Is she Rebecca? Yes? She? Is. Mm-hmm. Si respondo con yes, decíamos yes, coma, sujeto, verbo to be correspondiente a ese sujeto. Yes, she is. No, she isn't. Yeah, okay. Hmm. ¿Cómo sería la pregunta si es una, cómo sería la siguiente si es una pregunta? Muevo el auxiliar al principio y tengo. Are you Miguel en Ricardo? Simple. Eso es lo que yo espero. Entonces, das clic ahí y te seguís moviendo. Ok. Vamos a ver. Tarea número 3. What letter comes before Q? ¿Qué letra viene antes de la Q? P. Oh, P, Q. El alfabeto es el mismo en el español y en el inglés. Ok. Ok. Y aquí te piden que deletrees. How many letters are there in the English alphabet? 26. That is correct. ¿Por qué? Porque no tiene la ñ. No está la ñ. Correcto. That's it. Very simple. Y ahí seguís, ¿no? Hey, teacher, pero mire, es que no hemos visto eso de how many, which. Ok, vowels. What are vowels? Ok, mira, nada te cuesta. Le das copiar. Aquí, o mantienes el dedo sobre el teléfono, te va a copiar, te va a dar la opción de copiarlo todo. Abrís el Google Translate, lo pegas y ya tenés el significado de esa pregunta, ¿right? Right. Easy. Ideas quiere la vida, ok. Number 4. His name is Claudia. Estará bien eso. No. Ya vimos su. Yeah. ¿De quién no. es este su? De él. Yeah, right. So his name. He. Uy, sería. ¿Cuál es el su de ella? Hair. Cuando se quieran acordar de esto, acuérdense de que es pelo. Hair. Igual. Hair. Correcto. Hair. Okay. Good. And last one. My boss are Elmer Argueta. ¿Qué estará mal ahí? Is. ¿Por qué? Porque es él. Es uno, right? That's right. My boss is. Hay que ir corrigiendo lo incorrecto. Nadia Enrita is the new teachers. Are the new teachers. Very good. And that's it.
¿Ok? Son 5 tareas de selección múltiple. Ah, ahorita vas a sentir fácil todo. Ahora, teacher, pero mire, yo me equivoqué. Vuélvalo a intentar si tiene aquí no hay límite de pruebas. O sea, el punto es que te saques una buena nota. Y ya cuando tú le des submit, cuando le des enviar, te va, creo que da el resultado, ¿no? Te dice 5 de 5, ¿ya? 16 de 20. Ah, de verdad. Puntos. Son 20 puntos por ejercicio, es cierto. Qué chivo. Entonces, hey, sacate 20, intentar otra vez y otra vez. No, okay. Hay uno esté intentando y hasta que le dé el 20 de 20. Estos solamente son ejercicios de práctica. Incluso el examen de midterm, de medio curso, tú puedes probar cuantas veces sea necesario. El punto es que te saques una buena nota. ¿Sí? Todo tiene solución acá, menos la asistencia. Sí, no puedo retroceder el tiempo. Okay, good. Good. So, let's describe another classmate. Esto es lo que vamos a hacer. Lo voy a dividir en grupos. Y José dirá, por ejemplo, I am clever. ¿Qué quiere decir smart? I'm smart. Lo que sea. I'm handsome, diría José. I'm punctual. José, what is punctual? ¿Qué es puntual? ¿Qué le diga José? Puntual. Okay. I am honest. Okay. Y una cosa. Como entrevistador, reclutador de call centers, se lo voy a decir, siempre digan cosas positivas de ustedes. ¿Ok? Siempre. Piensen en las cosas positivas de ustedes mismos. ¿Ok? So, en lo que José dice en su grupo, I am, ustedes van a escribir. ¿Qué van a escribir? He is. Y quiero que empiecen ya a alternar. Les decía que los sujetos pronombres sirven para alternar con el nombre, ¿no? Para no estar diciendo José, right? José is smart. He is punctual. José is intelligent, lo que sea. Okay? He is responsible. Good? Y vas alternando. José, he. ¿Ya? Yeah? Questions? No? I do have a question. Yo sí tengo una pregunta. Let me make that question antes de que nos dividamos. Okay. First question. Is Ada Patricia Linares Galdames here? Yeah. Yay. And today is the 29th. Okay, good. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Hey, she's here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Edwin. Se me durmió Edwin o se salió. Ya lo vi. Ok, good. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Elí Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Ok. ¿No? No. Not here. Ok. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. Tampoco. Ok. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Ok. Karen Alexis Juárez Vigil. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Ok, she's there. Mavis Yvette Milla Contreras. Of course. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Parece que no. Verónica Lizeth Sánchez Pérez.
Here. And Yancy Lisbeth Hernandez Mejia, si lo notaron. Hoy se les está llamando un orden alfabético, right? Yep, desde ayer. Good guys, bien, los voy a dividir para que empiecen a describir a su compañero mientras que él se describe a sí mismo, ¿ok? Pay attention to your classmate. Vamos a hacer grupos pequeños. Let's go, guys. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hello. Hola. Hi. Creo que solo tres vamos a necesitar. Sí. Sí, son grupos pequeños de entre tres, cuatro participantes a lo mucho. Ok, so aprovechemos el tiempo. Uno, cualquiera que empiece, empieza a describirse a sí mismo. Recuerden, I'm punctual, I'm intelligent. I'm responsible. Responsible, very good. Responsible, thank you. Responsible. Early person. Y sería, yeah, I'm an early, okay, no se dice early person, madrugador quería decir, ¿verdad? Sí. Se dice, I'm an early bird. Very good. I'm an early bird. Ahorita te lo pongo en el chat. Ok, gracias. Sí, I'm an early bird. Un pajarito madrugador, o sea, soy madrugador. I'm an early bird. Y eso es un dicho americano. I'm an early bird. Bird. Thank you. Uh-huh. ¿Quién está hablando ahorita? Iván. Sí, ¿verdad? Ok, sí. Bien, seguí Iván, y ustedes, Edwin y Gilberto, vayan tomando nota. O pueden decir, Iván es, o he is, lo que vaya diciendo, ok? Good guys. ¿Cuántos adjetivos? Los que aplican para ti, unos cinco por lo menos. Descríbete tú mismo. Ese es el punto, ok? Good job, keep going. Les digo, que la ando buscando. Ah, yo puse el traductor mejor de Google, ahí busqué. Yo ahí estaba buscando también. La trampa. La trampa, pues sí, ni modo. Hello. Me toca. Hi. Vaya. A ver, traduzcan eso. Así me toca. No, traduzcan eso. Cheaters. Bye. Karen. Hola. Ya. Sí. Ready. Listo. I am very funny, se dice, va. Funny, así como funny. La perrita, la funny, right. Same thing. I am very funny, I am also, ¿cómo uy, se uy, dice? Uy, a ver, Karen, I am, mírame. I am, o I am. Como que tiene hambre. Ajá. I am. Como que ves a Maluma. Am. Ah, pues no. I am funny. I'm funny.
Pero Karen, cerra la boca, los labios. I'm funny. ¿Ves? Perfect. Okay. I'm funny. Dale, seguí. I'm funny. Friendly. Sería él. I'm friendly. Espérenme. Por ahí mencionábamos una que es trabajador, ¿cómo se dice? O trabajadora. Hard worker. I'm hard worker. Hard worker, very good. Hard worker. Ok, ahora Mavis y Liz no están escribiendo I'm, están escribiendo she's. Excellent. Ok, guys, keep going. ¿Qué? Mentira, no todos. Workouts. Es que workouts es de hacer ejercicio, si no me equivoco. Workouts es entrenamientos, pero teacher, una duda. Blanca le gusta el ejercicio. ¿Cuál sería el adjetivo? ¿Le gusta ejercitarse? Como es, ella es muy ejercitadora. Ejercitadora, no. Yo, bueno, I think. Exercise wise. I'm fit. You are fit. I'm fit. Aunque fit ya es el producto. Teacher, no, I can't hear. No me parece. Okay. Sí, I'm fit sería lo más apropiado, porque ¿cuál es el adjetivo en español? ¿Adicto al gimnasio? Adicto al... No, no sé. Pero no existe gymaholic. Gymaholic, nunca lo he escuchado. Oh. I love to work out sería lo más apropiado. Amo workout, como dice Rafael. Me gusta entrenar. Ok. Ya. Ok, ahora está Rafael diciendo sus adjetivos, lo que él es. Y Blanca y José están escribiendo. Yes. Ok. Yes. Rafael is. Ok, good. Ok. Ocupen el traductor si es necesario, chicos. Ahí les envío las imágenes y las palabras. Para que se vayan ubicando ustedes. La diferencia, teacher, entre intelligent and smart. No hay diferencia, son sinónimos. Okay. Smart, intelligent. Y hay otra ahí mismo, José. Clever. 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 También significa inteligente. Se puede decir intelligent, smart, clever, brainy, thinking. Okay. Yeah. Hay sinónimos ahí para todo. No puedo. Ok, keep going, guys. Está interesante describirse, ¿eh? Good. Bien, voy con otro grupo. Al final, lo único que no lleva el español es la E. Ok. It's different. Oh. Hi, teacher. Hi. Hi, teacher. Ophelia. Tiene problemas con el audio, Ophelia. Sí, no. Ok. Sí. Entonces me está escribiendo sus adjetivos. Oh, good. Sí, nos escribió Fanny, ¿verdad? En todo caso sería she's funny.
Or Ophelia is funny. That's right. Ophelia is funny. Teacher, ¿qué significa? El antepenúltimo. ¿El antepenúltimo? El penúltimo sería. Drab o doubtful. Del cuadro, del cuadro. Ajá. Solo dizzy. Oh, doble dizzy. Zeta, dizzy. Vega. Mareado. Mareado. I'm dizzy. Dizzy. Sí se puede decir I'm dizzy, pero estoy mareado, ¿no? I'm dizzy. You are dizzy. I'm dizzy. Tipo 11 de la noche. Tipo 11 de la noche. Dizzy, ok. Dice que dice defined. 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 Defiant. Defiant. Defiant es desafiante. Desafiante. Defiant. Vas contra las reglas. Y defeated sería derrotado, dead, muerto. Esa es otra manera de decir cansado. I'm dead. Estoy muerto. Para decir. Qué viernes. Soy fuerte. And I'm strong. 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 Good. Strong. Eric, ¿ustedes va a poner ese adjetivo también? Sí. I'm strong. Okay, keep going. Oh my God. Hola. Check. What is that? Es agua mineral. Mm-hmm. Mineral water. Mm-hmm. Yes. Salutaris. Yeah. Yeah. Dudoso. I love lemon. Or, yeah, lemon. Orange. Mm. Uh-huh. Not too much. Yes. Yes. Me too. Yeah. Okay. What do you have? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Okay. Aparte de las salutaris. So, ¿qué han hecho? Vamos a ver. O probemos. Ana Michelle, descríbame a Yancy. Describe Nancy. Yancy. Ay, micrófono. Michelle, micrófono. I see. Yancy is loving. She is sociable. She is funny. And she's optimistic. She's optimist. ¿Cómo se pronuncia optimist? She's optimist. Ah, okay. Optimista. Optimist. Okay. Very good. So a lo mejor she's positive. Es positiva, ah, okay. She's positive. Bueno, positive. Sí, optimista también, ¿verdad? Optimista. ¿Será diferente? Positiva, optimismo. No, yo creo que son sinónimos. Son sinónimos. Sí. Sí, no puede ser una sin la otra. Ok. Good. Ajá. Alan Chell is smiling. She is sensible. Sensitive. Sensitive. Sensible. Sensible. Ajá, sensitive. Ajá. Friendly. 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 Ajá, amigable. Y curious. Curious. Are you curious, Michelle? Yes. Yes. Okay. Okay, good. Good girls. Very good. Vamos a continuar entonces. Hey, super bien. Okay, let's go. Okay, we're just waiting for the rest. Bien, mientras esperamos a los demás, ¿alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Yo tengo una pregunta. Sí, Liz.
estábamos viendo en el grupo de que usted mencionó, ¿verdad? De que podíamos decir, por, en el caso iba con Mavis. Mavis es una persona creativa, pero se decía, Mavis is a creative, ¿verdad? Sí, se puede decir así. Ah. Buena pregunta. Excelente pregunta. Porque es un error común que, perdón, un área de oportunidad en muchos alumnos, agregar el artículo cuando no es necesario. ¿Por qué será no necesario en ese ejemplo? Ajá, entonces solo sería bien, Mavis. Está mal aplicado. Ajá. Ahorita. Ok, voy a comprarlo en pantalla, perdón. Decía Liz, y esto suele ocurrir muchísimo, gracias Liz. Cuando tú quieres decir, calificar a alguien, ¿no? Ok, Mavis, sigo con las mayúsculas. Mavis is a creative. ¿Por qué no puedo agregar ese artículo? ¿Por qué ese artículo es innecesario ahí? Textualmente, a este punto mucho se parece al español y al inglés. Mavis es una creativa. Pongan atención a esto. Si yo digo Mavis is a creative, por obligación, al tener el artículo acá, tengo que definir. ¿Qué voy a decir? ¿Le voy a dar ese atributo a Mavis? Ok, voy a decir Mavis is creative. Ahí le estoy dando el atributo a Mavis. Quito el artículo y digo Mavis is creative. Mavis es creativa. Sin embargo, si yo agrego la A, tendría que agregar un objeto más. ¿Qué es? A creative person. A creative person. Ok, Mavis es una persona creativa. Mavis es creativa o Mavis es una persona creativa. Ok, teacher, entiendo ese. Y las otras dos formas de aplicarlo podría ser, por ejemplo, she is, ¿verdad? Correcto, reemplazo el sujeto, uh-huh. El nombre, perdón, el nombre propio lo reemplazo con she. She is, sí, correcto. Y en la otra se podría utilizar los que ya estábamos viendo, los como los posesivos. Ajá, que sería también her. Mira, voy a ocupar el ejemplo que utiliza Celis. Mavis uh-huh. is my creative person. Yo soy el jefe de Mavis y dentro de mis empleados, Mavis es mi persona creativa. O sea, todos los demás no son creativos, pero Mavis is my creative person. ¿Y así? Tiene sentido, ¿no? ¿Cuál ejemplo me vas a dar? Si, perdón. Si solo lo quiero decir, por ejemplo, o sea, como usted dijo que sustituyamos, ¿verdad? Que ya no solo ocupemos ella es o el nombre. Perfect. Entonces se podría utilizar en lugar de she, her. Aún no. Ahí ya no. Ese es posesivo. A ver, sí, te entiendo y sé dónde está la confusión. She es un sujeto, ¿ok? Her es un posesivo, es un adjetivo posesivo, su de ella. A ver, she is her sister. Ahí les aplico ambas. She is her sister. Ella es su hermana. Okay. Oh no. Mavis is her sister. Mavis es su hermana. Entonces solo puedo utilizar el nombre, en este caso el nombre propio y el she is. Sujeto pronombre. Sujeto pronombre. Okay. Okay. Subject okay. pronoun. Subject pronoun. La función del sujeto pronombre es reemplazar al nombre. La función del sujeto es reemplazar el nombre. Y los adjetivos posesivos
son para dar posesión al nombre. Ok, gracias. Súper. Excelente. Gracias por preguntarle. Creo que muchos tenían esa duda, pero quizás alguien no lo había dicho. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Questions, questions, questions. ¿No? Bien, yo suelo utilizar los viernes para ser muy creativo, muy dinámico. ¿Ok? Me encanta esa palabra, creativo, porque un buen profesor tiene que tener creatividad al extremo, men, así, al extremo. Un buen profesor, decía alguien en una conferencia de TED Talks, y les recomiendo que vean TED Talks, no sé si alguien lo ha visto. Me van a regañar por estar haciendo un comercial, pero TED Talks es buenísimo. ¿Okay? Ahorita les voy a poner algo para el fin de semana. Creo que José, a los que ya son profesionales, a todos entonces, que todos ya tienen su carrera aquí, les va a encantar esto. ¿Okay? Y les pido que lo vean, si es posible, con alguien de su familia, de su edad, o sea, niños no, sino que adultos, enciérrense en un cuarto, vean este video y hagan de caso que ustedes están en la audiencia. ¿Ok? Con este video, parte de este video les sonará algo que ya oyeron el primer día de nuestra clase. No sé si ya se los había dicho, de hecho. Okay. En mis clases presenciales suelo aplicar mucho del contexto de esta ponencia de TED Talks, okay, que les acabo de poner ahí en el chat, no puedo mencionar. Pero es importante, me parece muy importante y les va a ayudar. A mí me ayuda en la vida a entender muchas cosas, incluso de mí mismo. Okay. Bien, ¿por qué les menciono esto? Pues por lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿no? Alguien tiene una duda, pero no se atreve a expresarlo porque le da pena o algo. Miren ese video. Si ustedes se sienten aún tímidos, chicos, vean ese video. Es verdad. ¿Okay? Les va a ayudar muchísimo. Eso es en YouTube, ¿ok? Ahí pueden buscar ese video. Ok, good. Decía, soy muy creativo y un día se me ocurrió para buscar vocabulario. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer? Pues tu cerebro siempre relaciona. Y lo primero que va a relacionar tu cerebro es una experiencia ya vivida. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, vamos a jugar primero acá, ¿sí? Enciendan su micrófono. Si no hay mucho ruido a su entorno, por favor, pueden encender su micrófono. Y me ayudan. Este juego es súper dinámico en clases presenciales. Vamos a ver cómo funciona acá, ¿eh? El chiste sería tener una pelota e irla pasando, ¿verdad? Pero no estamos en presenciales. Se hace un círculo y el que tiene la pelota tiene solo 5 segundos para decir una palabra. Si no dice una palabra, se acaba el tema y tienen que elegir otro tema, o se le pone una penitencia al compañero si ya existe la confianza. So, yo les voy a dar el tema y cada uno va a ir mencionando una palabra. Esto activa tu cerebro, ¿ok? So, let's see. Algo fácil. ¿Es como la papa caliente? Sí, bien. Voy a comenzar con zoo. Ok. Bien, palabras relacionadas. Zoo. Animals. Animals, perfect. Next. Ya no plantas. Elephants. Ya no puedes hablar. El que habló ya habló. Okay. Elephants. Elephants. Okay. Leon. Somebody said. Water. Plants. Mira. Water. Lion. Mira. Lion. ¿Quién está diciendo? Giraffe. Okay, repeat. Giraffe. Giraffe. Coco. Giraffe. Dolphin. Coco dry. Monkey. Wait. What happened? Eager. Monkey. Okay, monkey. Water. Ahí estaba. Someone said water. Okay, ya, ya repitieron Dolphin. Una palabra por ahí. Eso no se hace. Ajá. What else? Dolphin, okay. Hippopotamus. You can say hippo,
or hippopotamus? Whale. Hippopotamus. Hippopotamus. Rabbit. Rabbit. Beer. Wait, rabbit. Rabbit. Beer. Rabbit. Beer. Beer. It's Friday. Beer. Oh, deer. Bear. Okay, deer. Bird. Bird. Okay. Bird. Snake. Birds. Hay bastantes birds en el en zoológico. Oh. Wow, eso estuvo fácil. Okay, that was easy. Easy. Leon. Eagle. Lion. Ya estaba lion. You say L-I-O-N. Koala. Koala. How do you spell koala? A snake. K-O-A-L. Yeah, that is it. K-O. K-O-A. Very good. Okay. Good. Let's change. Let's change the topic. Okay. Y se lo voy a poner fácil otra vez. ¿Qué le pasó a esta cosa? Wait a minute. Going to open another classroom screen. No sé por qué se me desconfiguró esa. There you go. Okay. Good. Let's change the topic, okay? Now, easy. Easy. Now, easy. Oh. Door. Table. Table. Door. Cable. Table. Oh, table. Table. Thank you. Window. Bed. Someone said window. Fan. Garden. Vaya. Repito, si ya dijiste algo, ya no repitas otra palabra para dejar que alguien más que no habla, y ahí vamos a topar. Vamos a llegar con alguien que no haya que decir. Y esa persona es la que está desesperada ahorita por hablar, porque se sabe alguna, pero ya le dijeron, ¡ay! ¡Ya le dijeron! ¡No! Ok, so, let's go. TV. Okay. TV. TV. Oh. Wait, someone said kitchen. Ajá. Mirror. Couch. Mirror. What? Computer. Karen, Karen, Karen. Couch. 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 Bathroom. Espérame, Edwin. Garden. Garden. Eric, yeah. Habla, a ver, Eric. Marvin, Marvin, Marvin. Pet. Pets. Garage. No dije eso. No me dice garage. Okay. Fridge. 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 What is a fridge? Fridge. Refrigerador. Refrigerador. Instead of refrigerator, you say fridge. Good. Okay. Blanket. Bed. Karen, ya habías dicho una palabra. No me dan trampa. Blanket. 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 Sí. What is blanket? What is blanket, Ofelia? Cortina. 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 Sábanas. Sábana. Oh, sábana. Sábana. Ok. Table. Table. Bath. 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 Fan. Ya la había dicho. Fan. Bath. Table ya la había dicho yo. Sí, pero no le vimos. Ah, se repite la palabra. Vamos a cambiar de tema. Sí. Okay. Oh, another one. Okay. Otra. Oh. Office. Okay. Desk. Pencil. Wait. Uno a la, ¿saben qué? Voy a ir seleccionando a alguien y si esa persona repite alguna palabra. Okay. Mavis. Computer. Como computador. Oficina. Computer. Penitencia. Ojalá que mi suegro no vaya a ver esto, pero mi suegro siempre dice computer. Computer. Pero mejor diga computadora, hombre. Vaya, es que usted no me enseña inglés, me dice. Ok. Computer. Computer. Va, se la vamos a pasar. Next, Carla Vanessa. Printer. Printer. Hiciste en la oficina.
Rafael. All the time. Stapler, stapler. Ven en Google ahí. Staples. Stapler. Staples. Stapler. Ok, good. Flora Lorena. ¿Cómo sabe que la googleé? Lorena, ¿cómo es? Alarm. 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 ¿Y dónde está el estrés ahí? Alarm. Alarm. Ok, ¿será de la oficina? Ya. Yeah. Alarm. Edwin. Whiteboard. Whiteboard. Usualmente hay una whiteboard en las oficinas. Se la vamos a pasar. Vamos a ver. Ana Michelle. Desk. Desk, obvio. Ey, si no han visto esa película, por favor. El hoyo, el hoyo. Un sentido esa película social, Dios mío. Jancy Lisbeth. Pencil. Pencil. Repeat, pencil. 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 Karen. Pencil. Book. Books o book. Bueno, o sea, ok. Liz. No sé si así se dice, pero calculator. Calculador. Calculator. 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 Wow. Calculator. Marvin. Landlady. Landlady. Teléfono fijo. Landline. 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 Ok. Landline. Ajá. Vamos a ver si hacemos otra ronda sin repetir una palabra. Ana Patricia. Pen. Pen. Pencil, pen. Good, ok. Pen. Gilberto. Chair. Chair. Ok. Iván. Me salté a Eric, perdón. Eric. Paper. Paper, of course. Ajá. Iván. Photocopier. Photocopier. Yes, photocopy machine. Ok. Blanca. Plotter. Eso se... Plotter. Son para hacer markers. Son como máquinas para dibujar patrones. ¿La valemos? Cutter. Yes. Cutter. Uh-huh. Cutter. Corregimos eso. No, se llama plotter. Es plotter. El plotter es lo que está diciendo Blanca. Está en su oficina. Ok, se lo voy a valer. Luego dijeron, está en mi oficina, sí. Dijeron cutter. Ojo, cut. No se dice cut ni cutter, como cut. Estamos acostumbrados a decirle. Es el cutter. 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 Okay, very good. Ofelia. Impresor. 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 Uh-huh. Ya estaba. Okay. No. No. Printer. Yeah, that's printer. ¿Dónde está? Yeah. Yeah. That's the second letter. The second word. Printer. Impresor. Una área más. Vamos a ver, ok. Voy a traer recuerdos. Tan. Tarararán, tan, tan. Tarararán. Me imaginé que eso iba a ser. Tus jeans eran algo tan detestable. Ayúdeme, pues. Teacher. Ajá. Teacher. Ok. Voy de abajo para arriba, ya se movieron todos, no sé cómo. Ok. Book. Karen. Bat. ¿Cómo es que se dice? Mochila. Oh. Mochila, mochila. Backpack. Backpack. Ok. Blanca. Book. Book. Ok. Iván.
Whiteboard marker. Whiteboard marker. Está diciendo dos palabras, pero entiendo. Marker. Whiteboard. Oh, whiteboard. Marker. Marker. Okay, good. Mm-hmm. Eric. Blackboard. Se lava algo. Sí, sí. Está blackboard, greenboard y whiteboard. Hey, no greenboard. Repeat. Whiteboard, blackboard y greenboard. Y greenboard. Okay. Y greenboard. Ya no se vale greenboard, no. Ok. Gilberto. And chalk. Homework. Oh, chalk. Mm-hmm. Ok. Tiza. Tiza. Eso. Gilberto dijo, perdón. Homework. Homework. Ok. Lorena. Uniforms. Uniform. Lo que más le gustaba era estar planchando el uniforme. Y la que así se va a decir. José Ángel. Notebook. 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 Hey, si notebook. No saben qué quiere decir alguna palabra, digan, hey, what's that? What is that? What's that? What is that? Cuaderno, ¿verdad? Ajá. Patricia. Rule. Again. Rule. Oh, ruler. Ruler. Ruler, ajá. Carla Vanessa. Uniform. Oh, my God. No. Okay. Ya no dije la que más me gusta a mí. Playtime. Playtime? Oh, you mean break time? No, playtime o el recreo. Vale, y les voy a arruinar la infancia. Do you remember? ¿Se acuerdan cuando jugaban bola envenenada? Y decían, pido tight, pido tight. Pido tiempo. Ajá, sí. Era pido time. Time. Okay. El Spanglish. Yo sé, pero. Oh my God. Y así hay tantas cosas. Como cuando te dicen vamos a libar. Ay, sí. Ajá. ¿Cuántos hoy es viernes. How many, maestro, ilumíname porque ahí no entendí. How many livers do you have? Many. I want. En tu cuerpo, how many livers do you have? Just one. Just one. Solo tenés un hígado. Hígado. ¿Cuántos hígados uh-huh. tenés? Entonces uh-huh. cuando te dicen libar, viene del liver. Uh-huh. O sea, vamos a arruinarnos él. El hígado. Imagínate la gente. No sabía eso yo. Sí, tiene sentido, pero no. No hagan eso. Okay. Good guys. Okay. Okay, después de la alegría. Okay, let's go to your student's book, page 18. Let me see. We're gonna get... Yeah, we did that. Okay. Singular and plural statements, remember? This is a combination. Este que está combinado. Singular and plural. One or more than two. So, page 18. You have 10 minutes. Tienen 10 minutos exactamente on your notebook. ¿Sí se ve? Sí. Perfect. Bien, ¿de qué se trata este ejercicio? Dice, look for the mistake in each sentence. Ah, sí, teacher. Busca el error en cada oración. Busca, se dice, look for the mistake, el error, in each, en cada oración. Ojo con lo que van a hacer. Circle it. Mira lo que te piden que hagas. Circle it, o sea, encerrarlo en un círculo. And rewrite, o sea, reescribir
rewrite the correct sentence. La oración correcta. So, okay. Go ahead. Recomendación, escriban las 5 oraciones mal escritas como están ahorita y sigan los pasos, ¿no? Encierro un círculo y luego reescribo de manera correcta la oración. 10 minutes, go. Vuelven esos inolvidables días. Tú eres algo para siempre. Tú eres algo para siempre. Para siempre. Para siempre. No tanto recuerdas la canción. Oh my God. Person in a sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Since you don't know how much you will miss me, for long as I linger, my dear, dream a little dream of me. Okay, guys, how are you doing?
¿Cómo vamos? A ver, voy a ir preguntando. Liz. Creo que solamente la última me tiene un poco confundida. Ok. Carla. Okay. Ana Patricia. Iden, la última también. Sí. Iden. Igual. Ok, José, creo que terminó hace ratito. Ana Michelle. También. Yancy, ¿cómo es ya? Good. Good. Hágale así. Ok. ¿Ya? ¿No? Todavía no. Ok. Y hablando de la Hazel. Apaga el volumen. No se agregue el artículo antes de los nombres propios. La Mavis, el Marvin, por favor. Aplica para inglés y español. Aplica en inglés y en español. En El Salvador se hace excepciones porque les gusta decirles el Brian. Y sabes que en las escuelas públicas se da mucho eso, los profesores hasta le dicen a los niños así, ¿no? Anda a hablarle a la Yancy, anda a hablarle a la no sé qué. Bien feo, se escucha bien feo. A la no sé qué, teacher. Sí, se oye bien feo eso. Ok, guys. Bien, fueron 7 minutos. Let's do it. Work on each sentence. So, ya la otra semana es la última vez que me escuchan hablar español. Poco a poco lo voy soltando. And that's una it. Pregunta. Yes. Una pregunta. El siguiente curso, bueno, ¿cómo trabajan ahí? ¿Cada curso van cambiando de profesor o va a seguir siendo el mismo? O sea, en este caso usted, Rafael. ¿Va a seguir con nosotros? Depende de ustedes. Por la carta de satisfacción, me imagino. No. Más que todo en una encuesta que pasaremos. O sea, y sienta, y se lo digo así, en la libertad de decir lo que ustedes quieran en esa encuesta, porque es totalmente anónima. Ahí no salen nombres cuando pasan esa encuesta. Que se les enviará directamente el correo o por su WhatsApp, pero, no estoy seguro. Perdón, ¿esa encuesta de inglés corporativo no es la de INSAFOR? No, no, esa no es de INSAFOR, esa es solamente para evaluar al docente directamente. Ah, ok. Una encuesta de satisfacción interna para inglés corporativo. Esa es una cosa. La otra es, dependerá de la disponibilidad de profesores, pues cada academia tiene su... en mi caso, bueno... Lo que yo suelo hacer es moverlos en base a quién tiene capacidades para qué. O sea, profesores que están para básico pueden servir para avanzado, viceversa, para intermedio, no muchos, y así vamos. Ya. Pero o sea ahí. Que no es tan probable que nos toque usted en el otro módulo. No les sabría decir, pero ustedes pueden jugar un papel en eso, sí. Eso sí. O si lo evaluamos bien. No puedo decir ni sí ni no, porque sería ¿cómo se dice? Ay, ya viene el 28 de febrero. Manipular los resultados del voto. Coaccionar el voto. Coaccionar. Inducir al voto. Sí, no, no es así la cosa el 28. Digo, cuando les pasen la encuesta. Okay. So, number one, we am... Marketing managers. No. What is it? We are. So, tenías que hacer esto, ¿verdad? Contraer. Number one. Okay. And number two, rewrite. First circle, and then rewrite. We are, or we're. We're. Sorry. Hey, no hagan eso que se pasa, eh. Okay, we're marketing managers. Okay. And okay, she aren't Margarita Marroquín. She's Margarita Marroquín. She isn't. She isn't. Good guys. She isn't Margarita Marroquín. Permítanme. Uy,
Ya lo apagué, ya no, no. Bien, voy a hacer algo, por favor, respeten lo que voy a hacer y síganme. Karen, la número 3, por favor. Esa no la hice porque no la entendí mucho. Ok, Karen, let's do it. Estamos estudiando el verbo to be. ¿Dónde está el verbo to be en la oración? Natalia en Sarai is the new supervisors. ¿En new? En is. Is es el verbo to be. Muy bien, eso es el primer paso, identificar el verbo to be porque es lo que he estado estudiando. Ok, bien. Is, ya lo identifiqué. Ese es el error porque es lo que estamos cubriendo. Ahora, yo quiero que tú me ayudes a reemplazar los sujetos de esta oración. Decíamos, y esto nos va a servir de repaso a todos, decíamos que la estructura del verbo to be está compuesta por tres, de hecho, el presente simple está compuesto por tres partículas. Un sujeto, más un verbo, ¿se acuerdan? Más el complemento. ¿Right? Sí. Ok, hasta ahí todo bien. Entonces, si mi verbo en este momento, Karen, es el verbo to be, por lógica lo que le antecede o lo precede sería el sujeto, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi sujeto entonces aquí? Natalie. Uh-huh. Y la falla es mía. La falla es mía porque no les he explicado qué es esto. Algunos ya lo saben. AND, ¿qué quiere decir AND? Y Sarai. Y. And quiere decir y. Eso no se los había dicho. Asumir, el peor error de un profesor. Asumir que sus alumnos ya saben todo. Malo. Ok, so Natalie and Sarai. Ojo, Karen, tengo dos sujetos. ¿Qué sujeto, pronombre, reemplazo Natalie y Sarai? Are. No, sujetos. ¿Te acuerdas de los sujetos? I, you, we, they. Sería. We. Mm-hmm. Mírame. I. I. You. We. We. They. They. ¿Sí me entendiste? Sería el they. Sí, sería we si estás tú ahí incluida. Si dijese Natalie, Sarai, and me. Ojo con esto, chicos, a todos les va a servir eso. Natalie, Sarai, and me. Natalia, Sarai y yo. Ese es we. Natalie and Sarai, they. No estoy yo ahí. Son ellas en este ejemplo. So, ellas, y decíamos que is es para singulares. Entonces, ¿qué me dice? Incluso hay dos indicativos de que aquí hay un plural. Los dos nombres y que el nombre, mira, el objeto está en plural. Supervisors. Mm. Ok. Entonces sería Natalie, Sarai, the two new supervisor. Uh-huh. Vamos a corregir el verbo to be. El verbo to be que va para plurales, ¿cuál sería? Es que no estuviste ayer, ¿verdad? No. Ajá. Eso. Ajá. Ok. Veíamos que el verbo to be se conjuga en am, que solo sirve para I, para mí. Para yo, perdón. I am, you, we, they, are, plurales, you, we, they, ustedes, nosotros, ellos, son, are, y para singulares, he, she, it, sería is, Karen, entonces, Natalie and Sarai are, y esa sería la respuesta, the new supervisors, Natalie and Sarai are, the new supervisors. Te recomiendo, Karen, cuando perdás una clase, pues ponete el día viendo el video. Yo siempre les estoy mandando el video, el link del video al grupo.
Okay. Mm-hmm. Let me see. Ofelia. No. Okay, sé que a Ofelia le encanta participar. Good, Ofelia. Vamos a ver. My boss are Jorge Sandoval. ¿Qué voy a corregir? What am I correcting here? Very good. Okay, good. My boss are Jorge Sandoval. Entonces, ¿cómo quedaría la oración, Ofelia? My boss is Jorge Sandoval. Woo! Good. Voy a abreviar. My boss is Jorge Sandoval. Perfect, porque es singular. Excelente, Ofelia. Okay. And the last one. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ana Patricia, que se me hizo Gloria. A ella, pregúntele. Ajá, ah, vaya. Amor de hermana, Gloria. Vamos a ver. There's a critter. Vamos a corregir aren't. Okay. Aquí good. Vamos a poner isn't. Is not. Let's see. There's a secretary. The secretary. Is okay. Not. Laura Miranda. Is not or isn't? Isn't. Mm-hmm. Laura Miranda. Okay. Perfect. Bien, revisen sus respuestas, vean que todo esté bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a este tema? Hoy lo cerramos, el verbo to be. Teacher, hey. Yo tenía una consulta. En esa última, el diario no tendría que decir the secretary is Laura Miranda. Esa es la clave de los exámenes, mira. Te ponen cosas que te confunden. Y es lógico, si primero vi sujetos, ahorita sí estamos todos. Dice tu cerebro, pero es que primero me enseñaron they. Y ahora veo este there, es lo mismo. Sí, pero there, decíamos, es el adjetivo posesivo. Possessive adjective. ¿De quién es la secretaria? De ellos. Es suya, no. De ellos. Es decir, sí, que ahí dice su secretaria. No es. No es. No es. Perfecto. Entonces, tú pensás que dice they. Secretary. Oh, the secretary is the secretary, nada más. Pensaba que era. Ah, perfecto. También puede pasar. De hecho, hoy le revisé una tarea a un alumno en la carrera de la tarde. Y había puesto todo de en lugar de day. ¿Mm? Y mira, te voy a explicar. Eso te va a pasar toda la vida ahorita. ¿Por qué? Porque tu cerebro está sufriendo de dislexia. ¿Sí saben que la dislexia es cuando confundís las letras, se saltan las letras, los renglones? O sea, es normal. Puede que te llegue a doler un poquito la cabeza. Pero es normal. Un proceso de aprendizaje y no va a terminar, ¿ok? Ahora bien... ¿Qué tenés que hacer? Desaprender. Dejar de aprender lo que crees que ya sabes. ¿Okay? Abrí tu mente. Pensá que hay otra manera de decir las cosas. Es que así tienen que ser entonces. Pon atención a la explicación. Y si aún no te queda claro, dices, no, teacher. No puedo. Dígame otra vez, por favor. ¿Sí? Esta es tu oportunidad de preguntar y todo. Ya cuando estés en la plataforma haciendo un montón de ejercicios, que te vas a quedar ahorita hasta las 11, ¿verdad? Haciendo los ejercicios, ahí, ¿cómo te ayudo? Ok. Good, chicos. Voy a pasar lista y cerramos. Hope. Espero que descansen de verdad. Yo todavía tengo que trabajar. Mañana me levanto a las 4, como todos los días. Let's go. Ok, porfa, habiliten su micrófono si no están en un ambiente ruidoso. Déjenme encontrar listado. Aquí está. It's the 29th. So, Ada Patricia Linares Galdames.
Here. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia Fabián Mejía. Here. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Here. Karen Alexis Juárez Vigil. Here. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Reinaldo Bonilla Martínez. Okay. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Ok, chicos, bien. Les veo el lunes. Por favor, pórtense bien. Hagan bien y no miren a quién. Si toman, no manejen. Descansen, por favor. Good night. See you, mom. ¿Cómo se dice? Hasta el lunes. Happy weekend. See you. Good. See you on Monday. See you on Monday. See you on Monday. See you on Monday. Enjoy your weekend. Bye bye. Thank you. Bye. Good night. Bye.